¿Qué tal, amigos? Hoy hablaremos de un lugar casi escondido y poco conocido que resguarda obras de Diego Rivera. Me refiero al llamado Cárcamo de Lerma. Para la década de los 40 del siglo XX, el abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México era ya un problema a resolver, por lo que en 1942 se comenzaron las obras para concretar un proyecto de los ingenieros Eduardo Molina y Guillermo Torres. Un canal de 62 kilómetros de largo para traer agua de los manantiales de Lerma en el Valle de Toluca a la Ciudad de México, de los cuales 14 kilómetros corren subterráneamente bajo la Sierra de las Cruces. Fue una gran obra de infraestructura que tardó 9 años en concluirse y que le costó la vida a varios trabajadores. El acueducto culminaría en la segunda sección del Bosque de Chapultepec en el llamado Cárcamo de Lerma, edificio y monumento al agua, proyecto del arquitecto Ricardo Rivas, que recibiría el agua y la distribuiría a la Ciudad de México. Para su construcción, el arquitecto Rivas llamó a colaborar en 1950 a Diego Rivera, quien bajo el concepto de integración plástica entre arquitectura y pintura, pensó en cubrir por completo con sus pinturas, muros, cúpula, accesos, fachada y explanada. Sin embargo, solo se concretarían algunos de sus murales. En su mural titulado El agua, origen de la vida en la tierra, Diego articuló un discurso sobre el agua que sigue su recorrido natural desde el subsuelo hasta la superficie, reconfigurando así el significado simbólico del propio cárcamo, en una suerte de apreciación estética del ciclo del agua, la evolución de la vida y los usos que la sociedad le da al vital líquido. Los murales, además de poder ser vistos por el público, fueron pensados para estar permanentemente bajo el agua, por lo que fueron realizados con materiales experimentales como el poliestireno, y fueron realizados en el túnel por donde salía el agua y en el gran depositorio, convirtiéndose así en las primeras pinturas con movimiento del mundo, por el efecto que les daba el movimiento continuo del agua y la refracción de la misma. Además, en la explanada del lugar, Diego realizó una esculto-pintura y fuente monumental del dios Tláloc, pensada para verse desde el cielo y ser punto de referencia para las personas que llegaran en avión a la Ciudad de México. Dicha fuente estaba conectada plásticamente con el interior del cárcamo, teniendo en común la temática del agua. Finalmente, la gran obra de infraestructura fue inaugurada en septiembre de 1951 por el presidente Ávila Camacho. Desafortunadamente, los materiales no fueron tan resistentes como Diego pensó, y con los años el flujo constante del agua causó estragos en las pinturas, por lo que en 1992 el cauce del agua tuvo que ser desviado para conservar los murales que cerraron al público. Fue hasta su restauración total en 2010 que el edificio reabrió, convirtiéndose en una sala extramuros del vecino Museo de Historia Natural, que bien vale la pena visitar para admirar estos murales en todo su esplendor. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para yoinfluyo.com, Carlos Cortés.